Yo creo que hay que tener una mirada un poco. Te pongo un audio porque escribir, la verdad es que estoy en una reunión y se me hace complicado, porque estoy viendo unos cuadros también. A ver, la mirada es un poco más grande y yo creo que la gente no lo está entendiendo, el promedio de las personas no lo está entendiendo. Esto no es la izquierda peruana, esto es un plan supranacional para tomar Latinoamérica. ¿Qué es lo que quieren hacer? Lo que quieren hacer es hacer de Latinoamérica la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Latinoamericanas. Ah, David, te has fumado un güiro, estás hablando huevadas. No, no, no estoy hablando huevadas. En 1989 cae el muro de Berlín. Al caer el muro de Berlín, se demuestra el fracaso del comunismo, el fracaso del socialismo. La gente va del este, de Europa del Este al oeste, porque no podía ir. No sé cuántos años tengas, pero bueno, eso sucedió en 1989, a pocos días de mi cumpleaños, que es el 29 de octubre. Pero antes de esto, Cuba, Fidel, ya se daba cuenta que esto iba a pasar años antes. Ya sabía que esto podía pasar en cualquier momento porque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le atendía a Cuba con materia prima, los ayudaba con dinero, porque Cuba no produce nada, es una isla de mierda en medio del Caribe, tiene playas bonitas nada más. Y la producción de azúcar se había venido hacia abajo. Entonces, ya Fidel se había contactado en ese entonces con Lula da Silva, que llegó a ser después presidente de Brasil. Ellos se unen, se juntan en 1990 en Sao Paulo, por eso se llama el Foro de Sao Paulo. Y entonces, Fidel le dice, oye, esto va a pasar, Cuba se va a desintegrar, ya comenzó la perestroika, en cualquier momento esto va a venirse abajo y nosotros pues nos vamos a quedar en el aire porque nosotros recibimos ayuda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces desde ahí comienzan a darse cuenta de aplicar las políticas de Gras, digamos el pensamiento grasniano. ¿Qué es el pensamiento grasniano? Gras era un pensador, filósofo, sociólogo, no sé cómo decirlo, e italiano, que estaba en contra de Marx, porque Marx lo que decía es hay que tomar el poder por las armas. Entonces, al tomar el poder por las armas, también había una cierta gente que no era popular, porque tomar el poder por las armas quiere decir que va a haber muertos, y eso no es popular para las personas. O sea, algunos sí, pero otros lo miran mal, o sea, matar muertos, que maten a mis hijos, que entonces, eso es lo que hacía Sendero Luminoso, ¿no? Intentar tomar el poder por las armas. Entonces se unen Fidel y Lula. Y trazan las políticas, perdón, los pensamientos grasnianos. ¿Qué dice Gras? No, acá tenemos lo que tenemos que hacer, lo que tiene que hacer el comunismo, el socialismo, es tomar el poder, pero de manera democrática, pacíficamente, sin armas. Oye, pero ¿cómo se hace eso? Eso se hace tomando espacios en la cultura, tomando espacios en la educación, tomando espacios en el pensamiento de la gente, tomando espacios en la política normal de los países. Entonces, así es como la izquierda peruana, o sea, ese es el plan, y comienzan a aliarse, y el primero que llega es Hugo Chávez al poder, ¿no? Lula, Fidel, Hugo Chávez. Y eso es lo que ha hecho Sendero Luminoso en el Perú. La izquierda en general, no solo Sendero Luminoso, la izquierda, se ha ido metiendo en la discusión de la ideología de género, ¿no? Y son los que defienden los derechos de las minorías. Se han ido metiendo en lo que se enseña en el colegio, se han eliminado horas de historia. Al terrorismo ya no se le llama terrorismo, han logrado que se le llame conflicto interno. Ahora ponen de igual a igual a Fujimori y a Abimael Guzmán. Ahora ponen de igual a igual a las Fuerzas Armadas que cometieron algunos excesos con los terroristas, ¿no? Entonces, han transformado la historia y han comenzado desde abajo. Entonces, los chicos que ahora, los jovencitos que están saliendo, menores de 30 años, son fruto justamente de estas políticas grasnianas. Les han lavado el cerebro, poco a poco, año a año, acción a acción, poquito a poquito, poquito a poquito, ¿no? ¿Cómo se hace una pirámide? Pues pones una roca, después pones otra roquita. De ahí pones otra roquita y de a pocos pones 5 millones de rocas y ya tienes hecha una pirámide enorme. Entonces es lo que han hecho ellos, lavan el cerebro y por eso es que tú ves y después que salen del colegio, van y llegan a las universidades y les toca en un curso de sociología o realidad nacional, les toca pues un sociólogo totalmente marxista, comunista,
que no tiene nada que enseñar más que la lucha de clases, los ricos contra los pobres, los de la costa contra los de la sierra, los empresarios contra los empleados, ¿no? Ese es su maquinaria de lavar el pensamiento. Y entonces el chico va formándose. Y eso es lo que han logrado. Por eso es que ahora estamos infestados de socialismo. Estamos infestados de socialismo porque esto lo han logrado desde pequeños. Estas generaciones que están saliendo ya están lavadas con el cerebro. Mi generación no, porque mi generación ha vivido las colas, ha visto explotar las coches bombas, ha tenido tíos muertos, primos muertos. O sea, han visto toda la violencia, han visto todo. Todo lo malo de lo cual estamos escapando. Esta juventud no. Esta juventud abrió los ojos y ya tenían televisión por cable, más de tres canales en televisión abierta, tenían CD, tenían Blu-ray, tenían Netflix, tenían Amazon Prime, tienen Disney, o sea, tienen todo, ¿entiendes? Y ellos piensan que esto es lo normal. Cuando no se dan cuenta que nosotros venimos, las generaciones pasadas venimos saliendo de lo que justamente ahora ellos ven con sus ojitos así de ilusión, emocionaditos. ¡Ah! Control de precios, estatizaciones, expropiaciones, malditos ricos. ¡Ah! ¿No? Justamente estamos saliendo de eso del gobierno de Alan García, de estas medidas estatistas. A lo que voy es que este no es el plan de la izquierda, es un plan supranacional para tomar todo Latinoamérica. ¿Y por qué en 1919, perdón, en el 2019 fueron por Chile? Porque Chile era el mejor país en todos los índices de Latinoamérica, mejor acceso a la educación, mejor índice de acceso a la salud, mejor índice de bienestar humano, mejor índice Gini de la región, mejor índice de PBI per cápita, mejor promedio de PBI de los últimos 30 años de toda Latinoamérica, mejores resultados de pruebas PISA en lenguaje, mejores resultados de pruebas PISA en matemática, mejor ingreso social, ingreso per cápita de los habitantes, el cuartil más pobre, el cuartil más pobre, o sea, el 25% más pobre de la sociedad vio 10 veces incrementado su sueldo en 30 años, y el cuartil más alto, o sea, los más ricos, solamente 3 veces. Tres o dos veces. O sea, Chile era el paradigma de que el socialismo no funcionaba, que las políticas de libre mercado sí funcionaban. Cuando Chile sale de Pinochet, las empresas pagaban 10% de impuestos. 10%. Todo el mundo quería ir a invertir a Chile porque pagabas pocos impuestos. 10%. Pero entra Lagos y lo mantiene, pero entra después Freight y lo sube a 14% me parece. Y de ahí se mantiene unos años. Y de ahí lo suben a 16% y se mantiene unos años. Y de ahí se sube a 20%. Y ya entonces ya no comenzaron, las empresas ya no iban tanto. 20% va subiendo. Y entra Bachelet antes de Piñera y de 20 lo sube a 27. Por lo tanto, las inversiones bajan, el empleo baja, el ingreso se detiene y comienza el descontento. Pero ¿quién lo provocó? Esta chica Bachelet. ¿De dónde es Bachelet? Socialista. ¿Por qué hizo eso? Y entonces la gente comienza a decir, oye, ¿eres tan bueno nuestro sistema? ¿Es tan bueno Chile como nos cuentan? Yo estoy que me quejo. Claro, ya no sube mi sueldo, ya no tengo tanto empleo como antes, las empresas ya no vienen a invertir, este sistema no funciona, el capitalismo, el neoliberalismo, etc. Y entonces no se dan cuenta que la trampa la hizo Bachelet, al subir el impuesto que pagaban las empresas de 20 a 27, cuando Pinochet lo dejó en 10, cuando era 10%, lo subieron hasta 27% de a poquitos, y Pinochet le dio el remate de 20 a 27%. Y entonces ya comenzó la gente a estar descontenta, a estar descontenta. Y mira, te acabo de mandar esas propuestas que tienen ahora estos señores que han salido elegidos en la Asamblea Constituyente que han elegido hace 2 o 3 semanas. Dicen, puedes tener una casa, dos no. No es, hay que eliminar las AFPs, que sea un fondo común. O sea, ya comienza. Esto son las políticas graznianas de a poco. ¿Y por qué el Foro de Sao Paulo quería tomar Chile? Porque Chile les enrostraba en la cara que eran que las políticas liberales sí funcionaban, porque Chile era el mejor país de Latinoamérica, y eso no les convenía a ellos para su narrativa.
Te pongo otro tema. ¿Por qué crees que Venezuela está detrás de todos estos movimientos para tomar el Perú? Uno, la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas eran atendidas con petróleo por la Unión de República, perdón, Cuba era atendida por la URSS con petróleo y les pagaban en azúcar. La URSS cayó, ya nadie le daba petróleo a Cuba. Cuba se iba a la mierda, estaba a punto de estallar en 6 años, pero surge Chávez y de Venezuela le comienza a dar petróleo a Cuba y el petróleo se dispara a $140 el barril. Entonces tenían un montón de plata y Venezuela comienza a solventar a Cuba, a ayudarlos, porque la Unión de Repúblicas Socialistas ya había muerto, ya había desaparecido. Pero después cae el petróleo, comienza a caer y ahora está en $20. Y bueno, y nadie le quiere vender ahora, o sea, Venezuela, que es el país con las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, no tiene petróleo. ¿A quién le compra? A Irán, porque Irán es el único que desobedece a Estados Unidos y le vende petróleo a Venezuela. Y le vende y Venezuela le pagaba con oro. Pero el oro se está acabando. ¿Y dónde hay oro? Ta, 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 tan, en Perú. Y además, con la transformación tecnológica que va a haber de carros a combustible fósil, o sea, petróleo y gasolina, a carros de baterías de litio, el cobre va a ser más valorado que el oro. Por eso se está disparando el cobre, porque ahorita viene una nueva generación de movilización. Para que funcionen estos autos eléctricos se necesita ingentes cantidades de cobre. ¿Quién tiene cobre? Ta, 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 tan. Chile y Perú. Chile y Perú tienen cerca del 70% de todas las reservas de cobre del mundo. Del mundo. El 70% del cobre está entre Perú y Chile. ¿Acaso no les interesa a estos comunistas tomar Perú y Chile porque se apropiarían del 70% de las reservas de cobre del mundo? Y además tendrían oro en Perú para poder seguir pagándole a Irán para que les dé petróleo. Por eso esto es supranacional. Y la gente ignora esto. O sea, no se da cuenta que esto no es la izquierda peruana. Esto es un plan concebido para apropiarse de Latinoamérica. Esa es la gravedad. Por eso es que cuando dicen Keiko es mejor que Castillo. No, no. Porque uno, Castillo no manda, es un invitado. Cerrón está detrás, es el que tiene el poder. Dos, tres, atrás de Cerrón está toda la izquierda marxista, socialista, comunista, maoísta de Latinoamérica, porque quieren tomar Chile, que ya lo tomaron, y Perú. Perú es el último bastión para defender Latinoamérica por ubicación, por importancia, por recursos naturales, por todo eso. Perú es el último bastión, porque países como Uruguay, Paraguay, esos no aportan. ¿Entiendes? Perú sí. Y ahorita Brasil, que es más grande que Perú, pero está con Bolsonaro. Y también le están haciendo chongo a Bolsonaro. Pero ahorita Perú es el bastión, porque imagínate, ¿has visto las protestas que hay en Colombia? ¿Crees que son gratuitas? Ahí está metido Petro. ¿Quién es Petro? Petro es un ex MRTA, digamos, que era un guerrillero colombiano, como si fuera la MRTA. Y entonces vas a tener Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay son demasiados pequeños, no cuentan. Y Brasil quedaría latente y Ecuador se salvó. Ecuador se salvó y ganó este pata de la derecha. Por eso es que la gente no entiende la magnitud. No es el profesor de Chota, no, ese no es el riesgo. El riesgo es lo que nos quieren hacer desde afuera. Yo creo que hay que tener una mirada un poco. Te pongo un audio porque escribir, la verdad es que estoy en una reunión. Yo creo que hay que. Y ahorita Brasil, que es más grande que Perú, y ahorita Brasil, que es más grande que Perú, pero está con Bolsonaro. Y también le están haciendo las protestas que hay en Colombia. Y entonces vas a tener Venezuela, este guerrillero colombiano, como si fuera la MRTA. Y entonces vas a tener Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina,
Chile, Uruguay y Paraguay son demasiados pequeños, no cuentan. Y Brasil quedaría latente y Ecuador se salvó. Ecuador se salvó y ganó este pata de la derecha. Por eso es que la gente no entiende la magnitud. No es el profesor de Chota, no, ese no es el riesgo. El riesgo es lo que nos quieren hacer desde afuera.